No hay un solo vídeo de esta mujer donde no muestre demasiado para lo que YouTube me permite mostrar. Y es especialmente turbio recordar que esta chica acaba de cumplir 18 años ahora. Y me sorprendió porque en algunos de sus vídeos en bikini, súper explícito, y dice un tipo, ojo que esto es turbio, ¿eh? Dios, perdóname por lo que voy a hacer. Y fijaos, esta basura tiene 2000 y pico likes. Camiseta porque no lleva ningún tipo de sujetador en la camiseta. Una chica que, recordemos, es de las más seguidas en TikTok, tiene 15 millones de seguidores y hacía muchos vídeos cuando todavía era menor. Tiene entre 9 y 18 y se ríe. Y mucha gente dando de like. Es una chica que literalmente hace todo lo posible para parecer claramente menor a lo que realmente es. Y en ponerse filtros, que podéis ver claramente por aquí, porque estáis viendo aquí la cara cómo se le deforma un poquito. ¿Queréis ver cómo es en realidad esta chica? Así es ella en realidad. Claramente no parece tan joven aquí. Pero fijaos la diferencia. Se esfuerza de forma más que obvia para parecer mucho más niña y con la cara mucho más pequeña de lo que en realidad la tiene. Entre 9 y 18, sea como sea, la siguen considerando menor. Resulta que una chica TikToker, muy famosa en TikTok, no sabía quién era antes de este vídeo, pero he hecho una pequeña investigación y he descubierto cosas realmente turbias sobre ella. Yo repito, muy turbias. Hace un tiempo me mandaron un vídeo de ella, el cual vi en stream y simplemente hice un par de comentarios sobre el contenido que había visto que realmente me parecía auténticamente terrorífico, ¿vale? Un peligro para la audiencia que ve esa clase de contenido y además que podría crear, no podría, sino crea literalmente problemas de verdad en la gente que se deja llevar por ese tipo de sectas, porque no deja de ser eso. Esto pasó hace ya semanas, pero la chica se vino a enterar ahora recientemente y me respondió como muy ofendida. Y a pesar de que no creo que fuera ni por asomo para tanto, creo que sí que da para iniciar una serie de cosas importantes que os voy a explicar a vosotros y también ya de paso a ella, que claramente es bastante ignorante de la vida. Así que quedaros, porque el vídeo de hoy se viene lleno de explicaciones y respuestas con verdaderos argumentos y no lo que esta chica ha intentado hacer de alguna manera. Pero antes de comenzar, debo deciros que las suscripciones están prohibidas si eres nuevo en el canal. Si esta es la primera vez que me ves, no te puedes suscribir. Da igual lo que hagas, como lo intentes, es más, ni siquiera lo intentes. Porque este club exclusivo está cerrado para los veteranos del canal. Gente que lleva aquí suscrita durante años. Porque lo único que importa es la veteranía. Y de quien único escucho y leo sus comentarios es de la gente que lleva años aquí suscrita. Y cuidado, porque si pierdes tu cuenta o la suscripción, pierdes la veteranía para siempre. No hay forma alguna de que la recuperes. Así que lo siento mucho por los nuevos, pero habéis llegado tarde para formar parte de este exclusivo y selecto club. Bien, ¿quién es Kimberly la risa? Porque el apellido le va increíble, porque la verdad es que me ha dado unas buenas risas la respuesta que me ha hecho. Resulta que es una TikToker mega famosa, no la conocía, no me interesa esa clase de contenido. Pero básicamente es una de estas TikTokers que se ha hecho conocida por hacer vídeos con bien bikini o bien poca ropa. Mucho ojo porque no estoy nada en contra de esto. Me parece perfecto que hagas vídeos con poca ropa, en bikini o como te apetezca a ti hacerlo. El verdadero problema es que esto es una gran hipocresía muy gorda. Cuando veis próximamente el vídeo de ella al que yo reaccioné en directo y por el cual se ha mega ofendido conmigo por haber criticado las cosas que decía y hacía. Vais a flipar con la de hipocresía tan increíble, no solo por parte de ella, sino por parte de mucha gente que la sigue. La sigue solo por una razón bien turbia. Quiero dejar muy claro de nuevo que no me parece mal que quien sea suba a redes el contenido que le apetezca. Y si es exhibiendo tu cuerpo porque te parece bonito, me parece genial. El problema, uno de los muchos problemas, es que esta chica de hecho lo hacía cuando todavía era menor. Ya recientemente tiene 18. Y un punto muy importante es que no me vengas a discutir sobre temas filosóficos cuando claramente no estás para nada letrada en ese tipo de temas. Con lo cual, si me intentas hacer una discusión de cualquier tema lo más mínimamente filosófico, vas a terminar realmente por los suelos. Y no porque yo me las quiera dar de superior, sino porque claramente no tienes el más mínimo conocimiento en absoluto, ningún tipo de estudio para nada, ni siquiera te informas en absoluto. Tu único objetivo en la vida era hacerte famosa, lo cual te felicito, lo has conseguido, pero eso es algo puramente superficial. No estás nutrida en absolutamente nada para poderme hacer o intentar hacer una crítica con este ataque de este calibre tan absurdo que intentaste hacerme. Bien, no os preocupéis, ahora no estáis entendiendo nada, pero en breve lo entenderéis todo. Y de nuevo, esto no quiere decir que obligatoriamente tengas que ser un letrado en absolutamente todo, o informarte sobre temas científicos en general, o saber mucho de absolutamente nada. No. El punto es que si me vienes a discutir a mí, precisamente a mí, que soy el rey de los debates, nada me gusta más, por lo menos ten en cuenta que si tu contenido y tus intereses en general no tienen nada que ver con nada de esto, en claro que no vas a tener ni un solo argumento para responderme, que es en esencia lo que le ha pasado a esta chica. Vamos a ver, ¿os parece? Y ahora os explico todo el contexto. Ella publicó una serie de stories en su Instagram y en la primera dijo, necesito a alguien que sea suscriptor de ese
notas, jaja. Aquí no sea de España, decir ese notas es algo parecido a decir como ese payaso, ¿vale? Más o menos. ¿Y todo por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué tan ofendida? ¡Ay, qué ofendida que estoy! ¡Que nada más me critico! Vamos a verlo. Vale, chaval ese que he expuesto en las historias anteriores, que no lo conocía hasta hoy, no tenía ni carajo ni puta idea de quién era ese chaval. Fijaos cómo no pierde ni un solo momento para poner cara de fuckboy de TikTok. Es absolutamente maravilloso. Estos TikTokers están entrenados en poner caras de fuckboy independientemente de la situación que sea. Yo me imagino que se muere su abuela y en el discurso del funeral se pone a decir: yo quería mucho a mi abuela. De verdad, es en serio. En un punto me está criticando y de repente pone cara de fuckboy, de fucker. ¿Me habéis visto? Decidme que no soy yo solo, por favor. En fin, respondiéndote a esto, la verdad, no me extraña que no sepas quién soy yo. La gente que me suele seguir habitualmente tiene algún tipo de interés más allá de simplemente lo primero que cuenta la gente. Aquí nos dedicamos a desmentir estafas, a exponer sectas, a desmentir mentiras de redes sociales que la gente le gusta creer, scratches falsos, como el que hicieron a Johnny Depp, a la Doja Cat recientemente, y un montón de cosas, de temas que claramente a ti no te interesan, porque tu contenido y claramente tus gustos son extremadamente superficiales. No que no puedas tenerlos, que claramente puedes tenerlos, pero no aportan un gran valor, digamos, de conocimientos. Está claro que nunca te has interesado por nada más en la vida. Y de nuevo, que no hay ningún problema en esto. Que si quieres vivir toda tu vida engañada, oye, que no pasa nada, de verdad. Pero sí, no me extraña que no me conozcas, la verdad. Sigamos viendo. Perfecto, estoy yo teniendo mi vida tranquila, sin hacer ningún mal a nadie. Y me viene este. Bien, primero todo dice: mi vida tranquila sin hacer ningún mal a nadie. Honestamente, lo que ella hizo en su TikTok sí que me parece un cierto mal. Y de hecho, no un cierto, me parece un gran mal. Más aún, una chica que ha conseguido ganar 15 millones de seguidores en TikTok, que no es precisamente poco, tienes una plataforma gigantesca, más grande que muchas televisiones, incluso autonómicas. Tienes más visitas por vídeo los que tienen muchas televisiones. Y lo usas para distribuir ignorancia, para distribuir desconocimiento. Entonces, en el punto en el que haces esto, creo que estoy en más que mi derecho de poder criticar las cosas que estás haciendo. Yo sería el primero en defenderte si se metieran contigo porque enseñas tu cuerpo o algo así, porque objetivamente con eso no le haces daño a absolutamente nadie. Pero dedicándote a difundir falacias y desconocimiento, sí que lo haces. Y ahora lo veréis. Así que si te dedicas a hacer contenido sobre tu cuerpo, sobre enseñar tu cuerpo y todo eso, está maravilloso. Pero si vas a hacer contenido sobre temas más políticos, para encima incitar a más gente a la pura ignorancia, pues ten claro que gente como por ejemplo yo va a discutir esos temas, porque me parece importante y muy relevante discutir temas que afectan a nosotros como sociedad y que retrasan cada vez más y más el avance de la gente hacia nuevas tecnologías o avances generales tecnológicos en nuestra sociedad. Digamos. Y me envía una captura y me dice: mira, está hablando mal de ti en directo. Yo, a ver qué está hablando este, que. O sea, me da un palo. Gente que literalmente vive hablando mal de otras personas o criticando cosas que no. Vale, os voy a dejar un trocito del video. Chica, de verdad te lo digo, no termino de entender cómo tuviste 15 millones de seguidores y hablas tan mal. Bueno, sí, sí lo sé, porque en TikTok no hace falta ni hablar para hacerte famoso. En TikTok literalmente pones una canción de fondo y haces ¡pum! 15 millones de seguidores. Claro, así no me extraña, pero Dios mío, o sea, estabas grabando unas stories, estabas intentando criticarme. A duras penas se te entendió. O sea, que oye, yo tampoco hablo bien todo el rato, pero carajo, estás grabándote unos stories. Si no sabes qué estás diciendo, lo cancelas y grabas uno nuevo y ya está, ¿no? Digo yo, es gracioso que seas una de las influencers, que ya me jodería que me influenciaras a mí, más seguidas de TikTok, y tío, no eres capaz de hablar. Para que veáis que para hacerse famoso en TikTok no hace falta ni ser inteligente, ni siquiera saber comunicar bien, porque esta chica lo consiguió simplemente bailando canciones mientras enseñaba su cuerpo. Que de nuevo, no estoy criticando eso, me parece perfecto que lo hagas, solo digo que es no es algo como que muy difícil de hacer, porque gente guapa hay en muchos sitios. No tenemos precisamente falta de gente guapa en TikTok o en ninguna red social o en el mundo en general. La gente es guapa y punto. No requiere, digamos, una gran habilidad para poder hacer eso. No es precisamente poco común. Y la tenemos con 15 millones de seguidores. ¿Qué pasa? Cuando intenta criticar algo con más sentido, pues es incapaz. Bien, intentando responder a lo que está intentando decir, ella como que intenta criticar que yo critique, ¿no? Es como: estamos entrando en un bucle. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
nuevo. Si tú criticas y otros critiquen, pues ya estás criticando. Lo cual, si te quejas de que otros critiquen, tú también estás criticando. Para no poderte caer en hipocresía, tendrías entonces que no criticar en absoluto. A menos que critiques algo muy específico. Es que aquí ella directamente dice que qué mal la gente critica a otras personas. Y esto es algo que me parece realmente relevante en general. La crítica es algo extremadamente indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la crítica es la base para poder avanzar hacia algún lado. Puede que algunas críticas estén justificadas y otras no lo estén, pero eso tiene que decidir la lógica. Y la lógica aquí es lo que premia por encima de todo. ¿Os imagináis a los humanos antiguos que siempre estuvieron usando lanzas hechas de solo madera y que nunca a ningún otro Homo erectus se le ocurría decir, oye, ¿y si ponemos las lanzas con piedra en vez de solo hacerlas de madera? Imaginaos a alguien que hace literalmente cualquier cosa y la está haciendo incorrectamente. O existe una forma en general mejor de hacerlo. Y nadie pueda venir a criticarlo porque, ¡ay! ¿Por qué me criticas las cosas que hago? Puede que para ti lo que estés haciendo esté bien, pero tal vez lo que estés haciendo pueda tener algo de mejora o puedas estarlo haciendo completamente mal. Y eso no lo sabrías si no viene alguien a criticártelo. Pero es que la crítica siempre incita al debate. Y el debate es lo más importante de todo, porque una cosa muy diferente es hacer una crítica de estas venenosas y repulsivas, únicamente suscitadas por la pura envidia asquerosa y cochina, de las cuales hay mucha, por desgracia, en nuestra sociedad, que no aportan absolutamente nada, y cuando otra persona quiere discutir sobre esa crítica, la que ha criticado por envidia huye corriendo para no tener que enfrentarse a eso. Pero quitando ese tipo de críticas cobardes, cuando hablamos de críticas en general, ese tipo de críticas entran al debate. Y el debate es donde se ve quién tiene más lógica que otra persona. Y cuando se contiene suficiente lógica, puede avanzarse y puede hacer que la gente cambie su forma de pensar para ir hacia un lugar mejor. Hacia un lugar que antes de esa crítica posiblemente no hubiese existido nunca. Yo entiendo hasta cierto punto que te pueda molestar más o menos mi forma de criticar y que yo sea muy directo y que haga muchas bromas y burlas sobre las cosas que dices para hacerlo más entretenido muchas veces. Pero lo cierto es que todo lo que estás haciendo en general en tus redes es una pérdida de tiempo, es usar una influencia increíble que tienes para difundir auténtica ignorancia y payasada. Y sé que aún en estos puntos del vídeo todavía no os he enseñado qué fue lo que fue, pero creedme, valdrá la pena verlo. Os voy a dejar un trocito del vídeo, que es una de las partes que me ha dejado de nerviosa, y vais a ver si yo tengo la razón o no. Aquí me encantó porque dice, y vais a ver si tengo la razón o no. Y únicamente pone la última parte donde le hago la burla personal. Después de haber hecho la crítica general y una crítica, la verdad, bastante coherente a toda la tontería que ya estaba diciendo, pero únicamente pone a conveniencia la parte donde me burlo de las tonterías que está diciendo ella personalmente. Como todos sabéis, existe una falacia muy común en general en la gente, que es la falacia ad hominem. En lugar de atacar al argumento, atacar a la persona. Esto es una falacia, ¿por qué? Porque cuando estás tratando de debatir algo en concreto, lo importante es debatir ese argumento, no tirarle caca a la persona para intentar bajarle valor a su argumento. Por ejemplo, si un drogadicto viene y te dice las drogas son malas, y viene alguien a intentar defender las drogas diciendo, ¡ah, pero tú eres un drogadicto! Da igual que sea un drogadicto, porque las drogas son objetivamente malas. Puede venir un asesino a decir que matar está mal, y matar sigue estando mal. Da igual que el tipo sea un asesino. Pero ¿qué sucede? Y específicamente cuando yo suelo criticar a gente, yo lo primero de todo siempre ataco el argumento, porque el argumento es lo más fácil de desmontar de toda la gente que inspira ignorancia con la gente. Y después de haber desmontado tu argumento, entonces me río de ti, no antes. Yo ataco el argumento, yo desmonto tu argumento, pero después me burlo de ti. Claro, si estás haciendo tonterías, ¿por qué no me voy a burlar de ti? Por supuesto que me burlo de ti. Esto no sería una falacia porque yo ya he desmontado tu argumento. Todo lo demás es simplemente burla. Y si me vienes a decir auténticas tonterías y payasadas, no esperes que no me ría de ti, porque claro que me voy a reír de ti si me venís con tonterías. Hay gente que a veces intenta justificar las cosas que yo digo diciendo, típico de Scorpio. Pues claro que me voy a reír de ti. Estás usando el horóscopo como argumento de algo. Y ella lo que hace es incluso la parte del final donde me burlo específicamente de ella. Quiero que lo veáis y ahora veremos el TikTok del que me estaba burlando. Y esta tipa literal más preocupada por hacerse el eyeliner que por pensar un poquito la tontería que está haciendo. Pero es que hay alguien... Fijaos cómo adelanta de repente, ¿eh? Se salta toda esa parte. Ahora veréis por qué. ¿Qué aporta la actualidad? Solo le falta el hashtag lentejas. Exactamente, justo. Solo le falta el hashtag lentejas. Para quien no lo sepa, hace unos cuantos vídeos dije que todos los TikTokers payasos que están poniendo el hashtag lentejas, eso fue en esencia una broma interna dentro del propio TikTok para burlarse de la gente que ponía los hashtags que se pensaban que mágicamente iban a salir en recomendados o en para ti, si ponían hashtags mágicos como for you, para ti, todo ese tipo de cosas. Y TikTok hizo toda una campaña para decirle a la gente cómo los hashtags que pusieras estaban totalmente igual para las recomendaciones dentro de TikTok. Y crearon el hashtag lentejas en conspiración con varios influencers
influencers conocidos para fingir que el hashtag lentejas te hacía salir en Para Ti. Fue por el Día de los Inocentes. Y cuando TikTok desveló su broma, les dijo a la gente: ¡hey chicos, que es una broma! En realidad, ese hashtag no te hace salir en recomendados. La gente, en lugar de escuchar lo que TikTok estaba diciendo, lo que hicieron fue seguir haciendo la payasada de poner lentejas, pensándose todavía que realmente se iban a volver famosos por poner el hashtag lentejas. Y entonces para TikTok fue como: chicos, que era una broma, que dejad de usar el hashtag de lentejas. Chicos, que eso no te hace salir en Para Ti. ¡Ey, que era broma! ¿Qué hacéis poniendo todos hashtag lentejas y hashtag Para Ti, hashtag For You? Literalmente TikTok hizo una broma que ellos mismos no pudieron parar. Y es increíble la cantidad de influencers patéticos que tienen el hashtag lentejas. Así que cada vez que veis esta basura de hashtag, reíros de ellos porque son de verdad patéticos. Y es que TikTok está lleno de gente que no piensa. Literalmente, es una exageración lo mucho que se ha difundido la falta de conocimiento científico, la extrema creencia en tarot, horóscopo y otras payasadas sin ningún tipo de sentido, gracias precisamente a TikTok. ¿Y por qué? Porque en TikTok promocionan el contenido más absurdo posible, más anticientífico y conspiranoico posible. La gente entra en TikTok buscando ver aliens. ¡Oh, he visto aliens! ¡Oh, he visto fantasmas! ¡Oh, he visto espíritus! Da igual que los vídeos sean una chorrada, que no tengan ningún tipo de sentido, porque eso es lo que el algoritmo de TikTok siempre va a estar recomendando. Y por culpa de TikTok, a día de hoy tenemos muchos más conspiranoicos, terraplanistas, creyentes en el horóscopo, que nunca en la historia de la maldita humanidad. Y esta chica, la Kimberly la risa, que da mucha risa, pues crea todavía más este desconocimiento. De nuevo, fijaos cómo recorta la parte que le parece. Ahora veis el clip completo. Pero ojo, porque sí que puso esto, ¿eh? Fijaos lo que puso. Puso hashtag for you, hashtag for you page. Muy gracioso. Y la gracia es que la tipa decide incluir esto como: ¡ay, qué cosa tan terrible que me ha dicho Dallas! Que me reí que pusieras unos hashtags de los que el propio TikTok como plataforma ya se ha reído. ¿Eso te parece la gran cosa? Después de tú haber dicho tremendas falacias en tu vídeo. En fin, sigamos viendo y no dejéis de ver, porque de verdad que la cosa se pone bien turbia. Pero turbia, turbia, turbia. ¡Es la hora turbia! Esto sí que lo puso. Es que no tenga nada más para decir lo que parece. Y dice: ¿os parece normal estas cosas? Y pone espacio antes interrogación. ¡Oh! Pero os lo digo muy en serio, no soporto, no tolero a la gente que pone espacio antes interrogación. Me entra unas ganas por dentro de cagarme en todo. De verdad, ¿por qué hacen estas cosas? Estas cosas sí que no me parecen normal. ¿Qué haces poniendo espacio antes interrogación? No sabes escribir tu propio idioma y ya quieres tener un debate filosófico. Aprende a escribir primero, Dios mío de mi vida. Es que no lo soporto. Y además esto es algo que ha dado la gente últimamente por hacer. Y es como, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, yo entiendo que en vez de escribir que, escribas U, ¿no? Porque es más corto, tardas menos tiempo. Pero poner espacio antes de interrogación, tardas mucho más poniendo el espacio que no poniéndolo. Es que de verdad, me da toque, ¿eh? Me da toque estas cosas. Y no del toc toc, ¿quién es? Me da toque de que se me van a saltar los ojos de las órbitas. De verdad, lo detesto, con toda mi alma. No lo soporto. Es como que es lo ignorante que es alguien el momento en el que usa espacio antes de interrogación. ¡Ya está bien! ¡Dejad de hacerlo! Y aquí procede a hacerse la víctima. ¡Ay! ¿Os parece normal? ¡Te da la se ha burlado de mí! ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué horror! Y pone caras de fuckboy. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, lo que te ha dicho! ¿Qué me ha dicho este señor? ¡Ay, no me lo puedo ni creer! En serio, es que tampoco te dije nada, la verdad. O sea, ¿qué es lo que te ofendió tanto? Que me riera de que pusieras hashtags. Es que me meo. Y por supuesto, la tía recorta por donde le da la gana para que solo se vea cuando me río de ella. No los motivos que me llevan a reírme de ella. Porque, de nuevo, el contexto es muy importante. No es lo mismo meterte con un tipejo asqueroso como el Carlos Feria, que ese tipo merece todas las palabras que se le puedan profesar en la historia de la humanidad, malas, por supuesto, a meterte con alguien que no ha hecho absolutamente nada. El contexto, como siempre, es importante y cambia el sentido de las cosas. Así que ahora sí, es importante ver el contexto de la crítica y luego vamos a proceder a ver su TikTok para ver lo increíblemente hipócrita y, de nuevo, turbio que alcanza a ser su TikTok. Este es el TikTok que hizo ella. Vamos a verlo, ya lo comentamos. ¿Puedes ver a Dios? No. ¿Tú puedes tocar a Dios? No. ¿Eso significa que Dios no existe? Tengo una pregunta. Sí. ¿Usted puede ver su cerebro? No. ¿Usted puede tocar su cerebro? No. Entonces, ¿eso significa que usted no tiene cerebro?
¿Has visto esta tontería? Bien, para discutir lo que vamos a ver a continuación, tengo que volver a empezar de nuevo desde el principio. Siempre que hablo de este tema, la gente constantemente me dice ¡oído! ¡Respeta! ¡Respeta! Y camuflan una censura de no poder hablar sobre todo el tema de Dios y religiones y otras cosas, un supuesto respeto. Una cosa es respetarte a ti y otra cosa es respetar algo con lo que no estoy de acuerdo. Y la excusa del respeto no se puede usar para intentar silenciar a gente que no esté de acuerdo con las cosas que tú profesas o intentas enseñar a la gente. Por eso la excusa del respeta mis creencias me parece más bien una censura más que un verdadero respeto. Ya que yo te puedo discutir a ti tus creencias sin necesidad de estarte faltando a ti al respeto en absoluto, ya que tus creencias no son parte de quien tú eres. Tus creencias es algo que tú has decidido profesar y escoger posteriormente. No forman necesariamente parte de ti como persona, a menos que las lleves a ciertos extremos. ¿Y por qué la gente se pone tan increíblemente pesada con el tema de Dios siempre? Chicos, siempre te lo digo, yo no discuto sobre el tema de Dios porque me divierta meterme con la gente, porque ¡ay, qué divertido que es meterme con estos creyentes y decirles que su Dios no existe! No, es porque objetivamente es un tema que de verdad afecta a la gente. Incluso la gente que cree muy poquito en Dios le sigue afectando de todas maneras. Y por supuesto hay gente que cree tantísimo en Dios que se mete en sectas evangelistas, y gente que realmente controla tu vida y te obliga a hacer las cosas que ellos dicen que hagas con la excusa de Dios lo quiere así. La religión en general, la cristiana, la musulmana o cualquiera de ellas, es extremadamente represiva. Te hace sentirte avergonzado por tu orientación sexual, porque te guste gente de tu mismo género. Te obliga a reprimirte tus deseos con las amenazas de un infierno al que vas a ir y vas a sufrir toda la eternidad. Crea ignorancia, crea miedo, crea odio hacia la gente sin ningún tipo de sentido. Porque lo que hablábamos al principio del vídeo es, ella decía, ¿qué daño hago yo? ¿Y qué daño hace la gente que le gusta gente de su mismo género? Ninguno. ¿A quién hacen daño? A nadie. Y esto ya lo comentamos en el vídeo que hice sobre el tema de Buzz Lightyear, pero ahí podéis ver cómo la hipocresía extremadamente brutal religiosa se mete en la vida de la gente y encima pide respeto para lo suyo. ¿Cómo pides respeto para algo en lo que tu propia religión ni siquiera respeta a los demás? En países extremadamente religiosos como por ejemplo Irán, te condenan a muerte si a ti se te ocurre la horrible idea de ser gay. Literalmente por eso te condenan a muerte en Irán. Es una aberración pensar que todavía existen países con ese tipo de leyes. Pero todas esas tonterías las basan ¿en qué? En Diosito, porque hay mi Diosito. No me vengas diciendo que tú no haces ningún daño cuando te dedicas a distribuir falacias estúpidas como esta. Falacias estúpidas como esta, que también, de hecho, usan muchos religiosos con el tema del aire, diciendo cosas como que, por ejemplo, ¡ah, pero el aire no lo puedes ver! ¡Pero sabes que está ahí el aire y lo puedes sentir como a Dios! No tiene absolutamente nada que ver, porque el aire se puede medir, se puede cuantificar. Y además te digo otra cosa, se puede ver. Si tú miras al horizonte, puedes ver perfectamente como las montañas más lejanas están más distorsionadas. Si tú vas a una ciudad, puedes ver como las zonas más lejanas, el aire sucio crea una pantalla amarilla que te impide ver correctamente. El aire sí que se puede ver, de hecho. No mientas a la gente con falacias estúpidas para intentar justificar la existencia de un dios que es pura mitología. Tengo muchos vídeos sobre el tema, uno reciente que hice sobre que Jesucristo nunca existió, que os lo recomiendo ver porque realmente es muy bueno. Pero en esencia yo no me meto con esto porque me guste atacarte a ti personalmente. Me meto con esto porque a lo largo de la historia la religión ha sido el causante del desavance y la mayor ignorancia posible en la sociedad. Si nosotros no hubiésemos tenido la basura de religión en nuestra sociedad durante toda la historia de la humanidad, habríamos ya sido colonizadores de otras galaxias perfectamente. Tendríamos un nivel de tecnología que parecería magia a día de hoy. Y en lugar de tener eso, lo único que tenemos es payasitas en TikTok poniendo auténticas falacias estúpidas. Como no te ves el cerebro, no tienes cerebro. Entonces, Dios existe. Aparte de la obvia falacia ad hominem, intentando llamar estúpido al otro porque como no crees en Dios eres estúpido, el cerebro sí que se puede ver. Pero no solo cuando te mueres, sino se puede ver mientras estás vivo. Existen cosas como el TAC o la radiografía que te permite ver el cerebro, incluso mientras estás vivo, dentro de tu cabeza. A Dios no, a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes interactuar con él, y me da igual cuando digas ay, yo veo a Dios en la creación, lo veo porque está en las plantas, lo veo en el aire. No lo estás viendo realmente, y tú lo sabes perfectamente. Tu nivel de decir que Dios existe es el mismo nivel que tenían los vikingos de decir que Thor existía, porque mira los rayos de los cielos indican que Thor está martillando por encima en los cielos en el Valhalla. Y ese no era Thor. Thor no existe, nunca existió, más allá de las películas de Marvel. Los truenos, los relámpagos tienen otra serie de explicaciones atmosféricas que nada tienen que ver con un dios. Pero a Thor se lo inventaron los vikingos para explicar los rayos del cielo que veían y no sabían que podía ser eso. Y por supuesto que los vikingos creían fielmente en Thor, porque Thor era su dios. Y mira, ahí está el rayo, ¿cómo no te lo crees si ahí está el rayo? Pues lo mismo con estas tonterías. Difundir esta basura a tus 15 millones de seguidores en TikTok para que la gente siga pregonando falacias estúpidas sin ningún tipo de sentido, lo único que hace es incentivar más al desarrollo.
avance de la humanidad. Hacer que cada vez más gente crean chorradas como el horóscopo, como el tarot, como la adivinación, las fantasmas, y en este caso, en Dios. Un Dios que, por cierto, el Dios cristiano es extremadamente represivo, y específicamente represivo con las mujeres. Si tú crees en Dios, déjame decirte que Dios, el Dios cristiano, te considera a ti una verdadera pecadora. Pero ahora iremos a esto porque su contenido es realmente muy turbio. Primero de todo, quiero que veáis que esta basura tiene 1,6 millones de likes. Esto es muy fuerte. 1,6 millones de personas consideran que este contenido es bueno, que realmente aporta algo, que tiene algún tipo de sentido. Y si pasamos a los comentarios, encontramos auténticas burradas. Por cierto, una cosa importante, estás mordiendo el bolígrafo por la parte donde escribe el bolígrafo. Con suerte no terminas intoxicada un día. O sea, no sé qué carajo estás haciendo. No, si está claro que esta señora... ¡Gran IQ! ¡Eh! ¡Gran IQ! Fijaos en esta clase de comentarios. Aunque no pueda tocar, ni ver, ni sentir a Dios, ha estado a tu lado y nunca te ha fallado, y tú has visto atrás tuyo y tú lo ves en cámara lenta pararse. O pararse, no sé lo que significa esto. Fijaos que en general, la religión busca a gente que no solo está pasando por malos momentos porque está en su momento más débil y más fácilmente manipulables son, sino que también busca a gente extremadamente ignorante. Por eso es importante fomentar el avance científico y el conocimiento científico general de la población, e interesarse por ello. Por eso aquí en mi canal he hecho un montón de vídeos para que la gente se interese por temas verdaderamente científicos y que tienen realmente algo de sentido ver. Porque ya tenemos a suficientes tiktokers basura haciendo contenido asqueroso que no aporta absolutamente nada a esta sociedad, como para yo encima ser otro más que solo hace contenido basura. Y no digo que tú no puedas entretenerte con contenido random, pero si encima tienes 15 millones de seguidores que lo uses para distribuir falacias, para que la gente crea en un dios imaginario, y luego te quejes de que te critico lo que estás haciendo, pues XD. Pero esto, este tipo de comentarios realmente me dan auténtica rabia. ¿Dónde está tu dios cuando la gente, cuando tus familiares mueren de cáncer? ¿Dónde está tu dios cuando tus familiares tienen un accidente? ¿Sabéis una cosa que me revienta a los religiosos realmente profundamente? Que cuando los médicos salvan a una persona enferma a punto de morir, lo que hacen es dar las gracias a Dios. Pero en cambio no culpas a Dios de que esa persona haya sufrido un accidente o tenga una enfermedad. Si Dios es omnipotente, o poderoso y omnipresente, Él fue el que causó que esa persona enfermase. Él fue el que creó la mala situación en un primer momento, dentro de tu lógica de creer en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que le deis las gracias a Dios cuando los médicos curan a esa persona enferma, sin embargo no culpas a Dios cuando hizo que esa persona enfermase? Es de verdad un argumento que me da mucho asco y que me parece súper injusto para la gente que está sufriendo y que pierde el tiempo, en lugar de pasarlo con los últimos momentos de sus familiares, los pierden rezando a Diosito y haciendo tonterías. Porque rezar es la forma perfecta para no hacer absolutamente nada y pensarte que has hecho absolutamente todo. Si alguien a quien querías mucho se murió de algo terrible, por lo menos usa esa rabia para intentar investigar, para evitar otras muertes de otras personas. No lo uses para rezar a Diosito y decir: ¡ay, estoy tranquilo porque está en el cielo con Diosito! No está en el cielo con Diosito porque el cielo no es real. Cuando mueras, te vas a morir y ya está. No existe tal cosa como el cielo, no existe tal cosa como el infierno. Y lo único que podemos hacer es intentar extender la vida como podamos aquí y ahora. Y no creer en religiones estúpidas que fomentan la ignorancia, el odio y el miedo hacia lo desconocido. Así que Kimberly, la risa. Te das mucha risa con tus argumentos. Entiendo que te ofenda porque estás acostumbrada a que solo te hagan comentarios buenos para intentar ligar contigo, decirte cosas de ¡ay, qué guapa eres! Y entiendo que no seas capaz de entender la crítica que yo te he hecho. Lo entiendo. A fin de cuentas, eres una niña pequeña con 18 años que tiene un montón de fama y que eres incapaz de saber gestionarla. Que no das un buen mensaje a tus seguidores y ni tú misma sabes cómo te has hecho famosa. Porque este éxito que tienes en TikTok, única y exclusivamente lo tienes en TikTok. Pero no me vengas con tonterías. No me vengas con debates ridículos. Que sabes que no tienes ningún sitio por donde salir. Y ahora vamos a pasar al tema del contenido de esta chica. A medida vaya bajando, os voy a censurar lo que hay aquí, porque literalmente no hay un solo vídeo de esta mujer donde no muestre demasiado para lo que YouTube me permite mostrar. Así que voy a tener que pixelar absolutamente todo. Lo cual es bastante curioso, por cierto, porque conozco chicas de TikTok a las cuales les han baneado las cuentas enteras los de TikTok por subir contenido mucho menos explícito del que esta mujer sube. Y es especialmente turbio recordar que esta chica acaba de cumplir 18 años ahora. Es decir, mucho de este contenido, que es extremadamente explícito, lo subía cuando todavía era menor de edad. Lo cual es muy turbio, pero muy turbio de pensar que TikTok esté promocionando y recomendando cuentas como esta mujer, que hace literalmente unos meses era menor de edad. Esto en algún punto lo tiene que haber visto algún moderador de TikTok. No puede no haberlo visto. Y TikTok se está lucrando del contenido explícito de estas menores de edad, porque lo que están haciendo, lo siguiente, ya es hacer no por. Realmente es muy explícito este contenido. Tan explícito que si os lo mostrara aquí en YouTube, me lo desmonetizarían así de rápido. Pero para TikTok, de alguna manera esto está bien, y encima la recomiendan tanto que ya tiene 15,1 millones de seguidores. Es una de las chicas más seguidas de TikTok, esta tipa. Y me sorprendió porque en algunos de sus vídeos en bikini, que no os lo voy a poner porque de nuevo
es súper explícito. Fijaos en esta clase de comentarios, esto está fuerte. Es un vídeo que ella únicamente enseña tu parte trasera, para resumir, y dice un tipo, ojo que esto es turbio, Dios, perdóname por lo que voy a hacer. Y fijaos, esta basura tiene 2000 y pico likes. O sea, déjame entender esto bien un momento, ¿de acuerdo? Tú te dedicas a hacer contenido para atraer la atención de los creyentes, religión en la cual, por cierto, tocarse es pecado, y el comentario más votado de tu vídeo, que claramente es enseñando tu parte trasera, que ningún problema con eso, si fueras mayor de edad, cosa que creo que en este vídeo ni siquiera eras, y lo que haces es atraer a puros hipócritas, religiosos ridículos, que le piden perdón a Dios porque van a hacer cosas que ya sabemos todos lo que van a hacer con una chica que está enseñando explícitamente su cuerpo y ni siquiera es mayor de edad. Maravilloso contenido, maravillosos seguidores, absolutamente increíble. Pero ojo, ¿y os creéis que los comentarios van a decirle algo? Van a decir, tío, eso es enfermizo. No, ¿qué va? Tranquilo, bro. Tres padres nuestros, dos Ave Marías y listo. Aquí no pasó nada. Creyentes, señores. Gente que cree en Dios, 145 likes. XD, Dios tendrá trabajo hoy. Todos lo hicieron ya. Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia. Tranquilo, Dios te entiende. Y otro más diciendo, no me preguntes de qué color era nada. Esto es un trend que mucha gente, cuando sale una chica sexy, le preguntan, ¿de qué color era la camiseta del de atrás? Y la gente no se va a responder porque se estaba mirando de las tetas o el culo a la tía. Pero esto no termina aquí, porque la fase turbia, la hora turbio de esta mujer no termina aquí. Ah, por cierto, for you page, y la tontería de fake body. Que por cierto, muchas de las tías que hacen contenido enseñando mucho cuerpo, se piensan que poniendo fake body, automáticamente TikTok no le tira los vídeos. Y eso es mentira. Yo no sé dónde sacaron esa gilipollez. Alguien empezó a decir, si pones fake body, TikTok no te tira los vídeos en bikini. Tontería, yo no sé quién sacó esa gilipollez de dónde, pero empezaron a distribuir como si tuviese algún tipo de sentido, y esa mierda empezó a salir como si fuera hashtag lentejas. Os lo juro, absurdo. En todos los vídeos ponen lo mismo, for you. En este vídeo, os voy a pixelar esta zona aquí abajo, solo lleva un top, pero por si acaso, tiene otros vídeos donde se le marcan clarísimamente las zonas del pecho a través de la camiseta, porque no lleva ningún tipo de sujetador en la camiseta. Una chica que, recordemos, es de las más seguidas en TikTok, tiene 15 millones de seguidores y hacía muchos vídeos cuando todavía era menor. Pues bien, en este vídeo, que os voy a quitar la parte de abajo, fijaos lo que hace. Está bailando con una cancioncita y se pone a hacer así como... y se pone a hacer como poses, se pone a tocarse el cuerpo, que no os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero se pone como a tocarse el cuerpo y a hacer como un poquito gestos de... ya sabéis, de eso. Y fijaos lo turbios que son en los comentarios. Y dice este tío, tiene entre 9 y 18 y se ríe. Y mucha gente dando de like. Es una chica que literalmente hace todo lo posible para parecer claramente menor a lo que realmente es. Y ahora os veréis por qué. Ella se esfuerza expresamente en parecer mucho más pequeña y en ponerse filtros que podéis ver claramente por aquí, porque estáis viendo aquí la cara como se le deforma un poquito. ¿Lo veis que está aquí como modo fantasmagórico? ¿Lo veis, no? Que la mandíbula por la zona de aquí se le queda como pequeñito, ¿verdad? ¿Queréis ver cómo es en realidad esta chica? Así es ella en realidad. Claramente no parece tan joven aquí. Podrías decir perfectamente que tiene entre 18 y 20. Pero fijaos la diferencia. Es importante ver la diferencia entre este punto y el punto anterior, para que veáis cómo claramente se esfuerza de forma más que obvia para parecer mucho más niña y con la cara mucho más pequeña de lo que en realidad la tiene. Porque no la tiene así realmente como ella finge tenerla. No la tiene de esa forma. Pero sin embargo, en el vídeo que acabáis de ver, fijaos muy bien que sí que es cierto, parece mucho más niña. Y esto es extremadamente turbio, pensar que la gente consume un contenido que, os recuerdo, el comentario decía entre 9 y 18. Entre 9 y 18, sea como sea, la siguen considerando menor. Pero ya no menor, porque 9 es una niña pequeña. Ella ha ganado todos estos seguidores fingiendo tener una cara más niña de la que realmente tiene y mostrando un cuerpo de mujer. Es decir, un nido para enfermos, pero para verdaderos enfermos. ¿Sabéis lo peor del tema? Encima son creyentes en Dios. Es que es muy fuerte. Encima son creyentes esta gente y le piden perdón a Dios porque van a hacer cosas con una chica que aparenta entre 9 y 18. Claro, es que la cara esta es cara de niña, porque ella se pone filtros específicamente para parecer más niña. Y la gente, porque entra por el cuerpo que se ve de mujer y la cara de qué, de niña pequeña. Y lo peor del tema es pensar que muchos de los vídeos los hacía todavía siendo menor. En este vídeo lo que hace es que sale como con mucha ropa y hace como, oh, que tengo dinero en la mano, vaya dinero, pues ¿qué hago? Lo tiro al cielo y mira, me quedo sin ropa. No sé, me parece muy absurdo. Y eso está en TikTok, Y repito, lo que me parece terrible es que la tía era menor. En la gran mayoría de TikToks era menor. Muy enfermizo todo, os lo digo muy en serio. Muy enfermizo todo. Y además, extremadamente hipócrita. Porque si tú, Kimberly, la risa, que ya no me das tanta risa, sinceramente, porque esto me parecía demasiado turbio. Si tú fueras tan creyente en Dios como dices ser, sabrías que en la Biblia hay un montón de versículos sobre cómo la
vestimenta de las mujeres no puede ser enseñando absolutamente nada. De hecho, mucho hablamos del Islam y de lo represivo que es, pero lo cierto es que el cristianismo, a pesar de estar mucho más suave con el tema de la vestimenta, lo cierto es que si te revisas, por ejemplo, cómo iba la Virgen María, va exactamente igual que las mujeres en países islámicos, con velo y cubriéndose la cabeza, porque las religiones son extremadamente represivas, opresivas contra las mujeres, para que se cubran con la excusita de eso te protege de los violadores, y es mentira, es solo una forma terrible de represión. Y lo de esta tipa es que, verdad, me parece que es de no tener vergüenza de ningún tipo. Que te hagas la víctima, que recortes todo el clip para fingir que solo me he metido contigo por meterme contigo y que tú no hiciste nada, que te dediques a difundir ignorancia y usar tus 15 millones de seguidores para promover el pensamiento anticientífico, y que encima todo tu TikTok sea un nido de fetichistas, porque literalmente es lo que son. El resto de tu contenido no triunfa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tus vídeos, la mayoría de ellos, no tienes visitas si no te pones como te pones? Porque es un nido de gente mal de aquí, que busca una chica que se pone filtros en la cara para aparecer entre 9 y 18 según sus propios seguidores, y que muestra mucho de su cuerpo. Enfermizo. Pero os lo digo, extremadamente enfermizo y extremadamente hipócrita, porque si algo es, va en contra de todos los cristianos. Pero claro, siempre la hipocresía religiosa, por supuesto. No olvides que si eres nuevo, no te puedes suscribir al canal, da igual cuánto lo intentes. Está prohibido para los nuevos visitantes suscribirse al canal. Llegaste tarde, si quieres ver si subo un vídeo nuevo, tendrás que revisar mi canal sí o sí, porque ya no te puedes suscribir. Decidme vosotros qué opináis de esta situación tan extremadamente turbia. Os leo en los comentarios. Y no olvidéis compartir el vídeo para que más gente deje de creer en chorradas que no nos benefician a ninguno, y empecemos a avanzar juntos hacia la ciencia y la coherencia. Sin más, os mando un abrazo muy grande y, como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.